Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestros indios espectaculares. Y bueno, os hago un pequeño resumen de cómo va la cosa, porque cada vez avanzamos más, ¿vale? Poco a poco le voy dando aquí un poquito al vicio y vamos a ir avanzando un poquito. Vamos a poner, yo qué sé, por aquí habilidades, para que sea otra cosa. Bueno, el caso es el siguiente, ¿vale? Nosotros empezamos con esta pequeña aldea, nos hemos ido expandiendo. Estos, los enemigos se han ido expandiendo también por aquí, les he ido quitando terreno. Vamos a ir con un 50-50 en vez de para ti, para mí, ¿vale? Toda esta zona roja que tenemos por aquí son de ellos, cosa que le tenemos que ir quitando poco a poco. Aquí estoy preparando una cosa especial, pero hay un ejército, ¿vale? Un grupo de, pongámosle, entre 10, 12 personas con rifles de larga distancia que parecen ametralladoras, que en cuanto te ven te disparan como si no hubiese un mañana, con lo cual es bastante difícil acercarse. Pero estoy preparando una pequeña emboscada que seguramente veremos en episodios un poquito más adelante, quizá incluso posiblemente el siguiente. De momento lo que ando es conquistando el territorio. Ya tengo uno más, en total ya tenemos 5. He centralizado mi fábrica de producción. Dirás tú, ¿qué es eso de centralizar tu fábrica de producción? Pues lo que he hecho básicamente es que lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo y lo que seguramente continúe haciendo es que, por ejemplo, en Max Money, que es esta de aquí, que es la donde me fabricaban absolutamente todo, le estoy pasando todos los recursos que nos sirven para craftear cosas aquí, ¿vale? Y va a ser la zona donde voy a craftear de todo. Es decir, si quiero crear algo, ¡pum!, lo pongo aquí. Si quiero construir algo, lo pongo aquí. Y todos los recursos los voy mandando aquí, ya que podemos coger recursos en cualquier momento, de todos lados, siempre y cuando tengamos una hoguera o estemos en un campamento, cosa bastante guay. Por ejemplo, yo me vengo al último, le doy aquí a depósito y puedo coger del que yo quiera siempre y cuando esté en un campamento. Como ya os digo, que ahora estoy en mitad de la nada, a punto de desencarcelar a unos cuantos amiguetes. Bueno, tengo poca gente, ¿vale? Tengo poca gente, algunos que están por ahí distribuidos, pero en realidad tengo poquita gente y he dicho, vamos a aumentar la población. ¿Cómo? Un pequeño misión de rescate, ¿no? Escucha, hago virguería ya. Tengo una estrategia para matarlos sigilosamente, atraerlos a un mismo punto y destrozarle la vida con una piedra. ¿Dirás, con una piedra? Sí, amigos, con una piedra. Básicamente lanzando piedras, destrozo hogares. O sea, yo me das una piedra y te conquisto un fuerte. Como este, por ejemplo. ¿Lo hacemos solo con una piedra? Escucha, esto es espectacular, ¿eh? O sea, esto es una cosa. Bueno, en primer lugar nos acercamos y vamos a intentar gestionar aquí cuántos enemigos hay. Además es que venimos hasta de día, no nos hace falta otra cosa. Venimos de día. ¿Queréis que juguemos con las piedras? Esto es la pedra maldada. Mira, mira, mira. Tenemos uno, dos, el jefe del campamento ahí, otros dos por el fondo. Vale. Bastante información hemos sacado, bastante información. Bien. Tenemos uno por allí, dos, tres. Bueno, solo hay una única entrada, es esta de aquí y cogemos piedra, ¿vale? Cogemos piedra, vamos a cambiar de vista porque nos va a venir mejor y vamos a empezar. ¿Me dará para...? ¿Lo llevo por un pelo, en serio? Aquí. Atento, primera piedra. Toma. Escamochao. Vale. Este va a despertarle, pero yo no le doy tiempo. Y el escamocho. Va el siguiente. Y antes de que llegue, le escamocho. Va el siguiente. Y antes de que le despierte, le escamocho. Creo que lo ha despertado. ¿Ha despertado o no? No. Vale, espera. ¿Qué va el siguiente? Escucha la técnica de la piedra. No, mierda. Bueno, le echo una piedra para acá. Vale. Atento que se nos viene. Creo que solo queda este. Si solo queda ese, me lo voy a jugar. Podemos incluso hasta acercarnos. Bueno. El juego de la carreta. Eso es, el juego de la carreta. Vale. Calma, pues cambia de cámara, hecho ahí de todo, pero escucha. Acabamos de liberar un campamento de prisioneros con piedras. ¡Esto es espectacular! ¡Espectacular! ¿Que no sabes nada? Pues escucha, que atino la tecla. ¡Pam! Desnucado. Y ya está. Y ahora haces así y dices, ¿qué tienes en la vida? Pues yo me voy a llevar esto y te voy a intimidar. Así, tal cual. Vamos a cambiar de cámara, que así se ve mejor, otra es un poco más liosa. Y ahí tengo una montaña de inconscientes. ¿Qué os parece, eh? Una cosa espectacular. Bueno, yo voy a ir liberando aquí a todos los prisioneros que tenemos por aquí, por las celdas y por las celdas. Y ahora nos vemos. Mira, qué cantidad de gente. Ahora, venga, a intimidar, a intimidar, a intimidar, antes de que se me despierte.
Bueno, pues se nos ha hecho de noche y ha acabado de la liberación de todo el mundo y... Hay por aquí uno todavía en... Tú te vas a ir, ¿no? Como se te ocurra espabilarte, te espabilo yo, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí todo el equipo Comanche, así que nada, yo normalmente les cogería y les diría, venga, lootear, ¿no? Y esas cosas, pero dirías, venga, chavales, coger todo lo que queráis. Pero que es que esta gente, mira, no saquean nada, o sea, nada, yo no, no, lo de saquear, de verdad que no lo entiendo, ¿eh? O sea, dices tú, o sea, es que no me deja coger el sitio, ¿sabes? Nada, nada, tío, que no hacen nada, es una cosa exagerada, venga, ahora, todos a vuestras casas, ahora, fuera de aquí todos, sí. Venga, todos a vuestras casas, todos a vuestras casas, porque me estoy poniendo nerviosísimo. Venga, tanta gente y no son capaces ni de saquear un campamento, anda. Mira, vamos a quemarlo para que aquí no vuelva a haber nadie más. En combate de que el tío este salga. Vamos, al final le rebano el cuello. Le meto un flechazo. Vale, se acabó. ¡Menos 200, loco! Me han quitado menos 200, nada de gratis. Venga, pero si no puedo quemar el asentamiento. Iros todos a vuestra casa, que no puedo quemar el asentamiento. Asentamiento a un poblado. ¿Por quién? Si me he cargado el último que estaba. ¡Uy, los chogolos que me han quitado por matar al intimidado! 200 puntacos. No pasa nada. Que no queda nadie aquí. Déjame quemarlo. ¿Dónde estamos? Ah, porque hay grupo yendo a Greenwood Farm. Yo estoy en Forest Strong. Grupo yendo a Greenwood Farm, con lo cual nada. Ok. No, de eso nada. No sé de dónde viene ni quién eres. Vale, me están dando más sitios conocidos, perfecto. Venga, además este venía andando sin nada, ¿no? Intimidar. Vale. Venga, salgo de aquí, crack. Que al final te escucha. Ay, madre. Al final, es que te voy a tener que asesinar. Muchos caballos. ¡Ojo! ¡Una carreta! ¡Ojo, carreta! ¡Ojo, carreta! Espera que te doy. ¡Ahí estamos! ¡Buenísima! Vale, y este que tenía. ¡Hola! 16 de grocery y coger todo. Estoy súper sobrecargado, ¿no? ¿Me puedo llevar la carreta? Espera, Jamelgo, te necesito. A ver. Jamelgo. Demasiado lejos. ¿Dónde está Jamelgo? A 170 metros. ¿Y qué hace Jamelgo a 170 metros? ¿Pero esa es otra carroza? Esa es otra carroza, ¿no? Ah, que ese era de la otra carroza. Impresionante. Vale, ya puedo quemar esto. Estás demasiado cerca. ¿Quién está demasiado cerca? Pero por favor, ¿me quieres dejar quemar el campamento? Pues metí algo, anda. Llevamos mucho peso. No puedo llamar a Jamelgo, no puedo quemar el campamento, pero por favor, ¿qué comienzo es este? Nos encontramos después de haber liberado a nuestros compadres en Tidal Pains Bivouac. Y básicamente vamos a intentar eliminar estas tres casas del tirón, ¿vale? Así que vamos a ello. Ya sabéis que el poder de la piedra está muy bien. Lo primero, y esto es estrategia pura y básica, ¿vale? En primer lugar, tener controlados a todos los enemigos a los cuales tenemos que limpiar, ¿vale? Limpiezas a domicilio, ya sabéis cómo funciona. Localizas, o sea, punto número uno, localizar a todos los enemigos. Punto número dos, limpiarlos, ¿vale? Limpiarlos aquí, limpiarlos allá. Si podemos empezar por las partes exteriores, mucho mejor. Se está en toda la casa. Nos quitaríamos a lo que son los vigías y demás. En este caso, básicamente están todos dentro o durmiendo. Es de noche, con lo cual, bueno, vosotros lo veis un poquito más oscuro, pero se ve bien, no os preocupéis. Vale, y es que están todos aquí. Están todos aquí. Bueno, pues escucha. El poder de la piedra es el poder de la piedra. Vamos a ver si no nos la liamos mucho. De hecho, voy a cambiar. No, ya la he liado. Vámonos. Ya la he liado. Vámonos. Que se me ha escapado la piedra sin querer. Vale. No hay problema. Porque ahora me van a buscar todos por allí, ¿vale? En plan de... ¿Por allí? ¿Seguro? Sí, yo lo he visto. ¿Estás seguro? Sí. Y nos vamos a ir a coger al más lejos. Sí, efectivamente. Seguro que me han visto. Al suelo. Vale. A los que se alejan. Les llamamos la atención. Esta es la estrategia número 2, ¿vale? Si la primera te falla con un epic fail, como me ha pasado a mí, la estrategia número 2 es la siguiente. Les llamas la atención por una esquina y te vas a por la otra.
Do you see him? ¡No! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡No seré yo el de Matrix! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Estate quieto! ¡Que...! Bueno, a ver, que luego también os digo que si la función de la piedra no funciona, escucha, no pasa nada. Siempre tenemos... ¿Qué tenemos? ¿13 flechas? Nos lo podemos jugar a ambas cosas. O desde aquí no llego, ¿no? No. También podemos hacerlo a la Cowboy, a los Rambo y a lo demás. Se nos complica. Nos tienen rodeados. ¿Saben dónde estoy? Detrás de un árbol. La cosa está complicada. Me han visto. Me ha salido la estrategia de la piedra mal, porque se me ha escapado. Y entonces le da una pedra a media potencia y el tío ha dicho, ¿pero cómo? Y esas cosas. Pero no pasa nada. No pasa nada. La volvemos a hacer. En mitad de la oscuridad se tienen que acercar mucho más para verme. Toma. La piedra mal dada. Ahí la tenemos. Venga, ¿quién se acerca por él? ¿Quién se acerca por él? Vamos. Venga, vamos. Estoy controladísimos. Échate un trago al agua. Que tengo aquí como los bordes un poquito más oscuritos. Porque no me han dado, ¿no? No me han dado. Vale, se acerca otro, Rápido, rápido. Venga, perfectísimo. Va a levantarle como diciendo que le ha pasado, muchacho. Pues le ha pasado esto. Toma, pedrada. Eso es lo que le ha pasado. Pedrada. Vale. Si, también te digo que si le quito el arma a todos, poco pueden hacerme, ¿eh? Este se acerca. ¡Pedrada! Uy, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí. Bueno. Retirada. No sé qué ha pasado ahí. ¿Ha ocurrido algo muy raro? ¿Me he hecho daño? No sé. Pero escucha, que si no, siempre se puede ir a lo que te doy yo, ¿sabes? Venga, uno fuera. ¿Dónde vas? Toma. ¿Necesitas tres flechas? Edad de atrás, flipa. Toma. Que con tanto lamento no te he dado. Vale. Sí. Enemy side. Pues ya está. Escucha, que se nos lía, pues tiramos de lo que tiramos. ¿Qué tienes tú para mí? Nada, pues ahora, a intimidar. Que este está vivo todavía y nos dan un poquito más de puntuación. Que poco se habla de eso. Vale, bueno, pues ya está. Vale, se nos ha gestionado mal el tema de la piedra. No pasa nada. No nos han herido, ¿no? Importante, estamos bien. Estamos perfectísimos, loco. Y al jefe del campamento, que se cree que no ha pasado nada, le trincamos. ¡Pa! Y que me dé info. ¿Nada de nada? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Desnucado. Ya está. Venga. ¿Qué tienes por aquí? Mira, tiene un tomate, un honey, esto tal, y eso a correr. ¿Listo? Ya está, listo, es así. No hay nadie más, ¿no? Está todo controlado. Otro campamento limpio, si es que vamos así, otro campamento limpio. Venga, a por el siguiente. Bien, amigos, continuamos y os informo de la situación de lo que va a ocurrir ahora, ¿vale? Tenemos a nuestros 8 guerreros combatiendo contra ellos, ¿vale? No sé qué pasará, pero ahí están atacándoles, ya veremos lo que ocurre en un futuro. Tenemos una patrulla que viene por aquí y yo quiero atacar a esta granja para cortarles el suministro de comida. De hecho, vamos a poner aquí, vamos a ir yendo para allá despacito, con calma, y vamos controlando el tema, ¿vale? Quiero liberar este campamento de aquí, de todo lo que tenga alrededor, para que la zona sea mía y sea más segura, y así evitar sus avanzadas. Luego también quiero mandarles a atacar aquí, me la voy a jugar, ¿vale? Voy a coger a los de Max Money, que supuestamente es la zona donde me están construyendo todo, y les voy a dar a atacar justo a este campamento. Quiero enviarles a todos los que haya. Quiero que vayan a caballo. Quiero que quemen el campamento. Quiero equiparles a todos. Van con todo. Flechas, armas, pistolas. Van con todo. Así que les envío para allá, ¿vale? Y a ver qué es lo que ocurre. Nosotros mientras vamos por el caminito este hasta llegar hasta aquí. O nos venimos aquí directamente y vemos a ver qué pasa. Venga, vamos a juntarnos aquí. Cambio de opinión. Vamos a juntarnos ahí, venga, del tirón. Voy a darme prisa en llegar, para ver si llego antes que mis guerreros y nos encontramos con toda la plena acción y una batalla campal, para acabar yo creo que está bastante épico y demás. Y en el próximo episodio, ya os digo, vamos a ir a por los soldados esos. Ya tengo preparado con qué ir y quiero que sea espectacular. Vamos a pillar muchísimo, posiblemente, pero quiero que sea espectacular. Vamos a llegar 50-50, ¿eh? Esto es una carrera contrarreloj. Yo para llegar al campamento y mis hombres para atacarlo. Vamos todos corriendo a la misma vez. Escucha. ¿Este campamento?
Ah, este es el mío. Vale, este es mi campamento. Sigue, no te detengas, venga. Chavales, bien hecho. ¡Oh, Dios, que le he tirado! ¡Lo siento! Ha sido sin querer. 200 metros. Venga. Escórate ligeramente para allá. Vale. ¿Cómo van los otros? ¡Oh, los otros están llegando ya! Vale. Bájate el caballo, corre. Eso es, agachado. Lo primero que vamos a hacer es controlar cuánta gente hay. Mis hombres se supone que ya han llegado. No sé cómo atacarán, si en silencio o no en silencio. No, ellos no son muy de silencio. No, a mí no me dispares. Pero que, por culpa de mis hombres. ¡Ol, lo que me estás dando! Toma, crack, para que me sigas disparando. Toma. Mira, yo voy a curarme, ¿sabéis? Porque yo venía aquí en plan de para mirar, ¿sabes? Yo venía de mirón y me la estoy llevando doblada. Vale. Pero que dejar de dispararme a mí y disparar a los indios, que paso les he mandado. Venga. Bueno. Cúrate lo que sea. Toma. Me he traído un montón de medicinas, por suerte. Porque madre mía. A ver, esto no tengo nada. Y esto, cúrate este, que es la que estamos perdiendo sangre. Escucha, cómo están pillando, cómo están. Escucha, cómo pillan, loco. Creo que ha sido. Escucha, están aquí los indios, Yo voy aquí medio pocho. Vale. Toma, hombre. Me dispares a mis hombres. Vale. Aquí dentro nadie. Vale, uno allí. ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva? No seas Matrix tú, ¿no? Toma, hombre. Para que sigas esquivando. No. He fallado. Ahí, bueno. Me ha dado, vale, escucha, me ha dado un par de tiritos muy ricos, ahí, vale, tengo una fractura. Bueno, yo creo que el campamento está limpio, querían venir de mirón simplemente para ver qué tal lo hacían. Y escúchame, que la han palmado todos mis hombres, también te lo digo, la han palmado todos. Mira los pobrecillos. Me llevo la pasta, que la pasta es mía. La pasta, si nos importa, me la llevo yo, que la voy a necesitar. Toma, esto también. ¿Esto puedo usarlo para algo? No. Ah, pues no, te voy a quedar gente por aquí. Botín vacío. Botín. Vale. Aquí seguro que puedo utilizar alguna cosa de esta para curarme, ¿no? Lo mismo. Sé que esto sí. Y esto sirve para hacer una venda, ¿no? Pilla. ¿Dónde está? ¿Y la venda? La pilla al otro. ¡Oh, qué bueno! Vale, lootear. Saquear. Si solo ha quedado uno con vida, ¿cuántos han quedado con vida? Un tío solo ha quedado con vida, yo creo, ¿no? De todos los que he enviado, solo ha quedado uno con vida. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Solo uno con vida? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Peores cosas pasan en la vida. Solo uno con vida, niño. Es que estos campamentos me los tengo que farmear yo solo, de verdad. Envías un montón de gente y uy, una manzanita. Venga, una manzanita. ¿Esto puedo utilizarlo con algo? Nada. Vale, estamos recuperando vida tranquilamente. Parece que sobreviviremos. Vale, pues ni tan mal entonces, ¿no? Botín vacío. Quieto. ¿Podemos abrir la puerta? No. Y eso nada. Vale, eso hay nada. No hay más historia. Botín vacío. Botín. Un poquito de licor. Vale, y poco a poco me iré curando. Vale, pues escucha, esto ya está. Esto ya estaría. Píllate eso. Y listo. Lo demás se lo dejo a ellos. Y ya está. Y no mucho más. Vale, pues chavales. Uf, ha caído hasta un caballo de los míos. De los de mi tribu. Esto me lo pillo yo. Pues escucha, han pillado, Cuando digo que han pillado, es que... Bueno, qué matanza ha habido aquí, niño. Bueno.
Se nos ha ido de las manos, ¿eh? Es la última vez que les mando así a lo loco. ¡Ulo! Una de hierro. Que les mando a lo loco aquí a liar la parda, ¿eh? Porque encima he salido yo trasquilado, que me han dado de todo, sin comerlo ni beberlo. Bueno. A ver. Perfecto. A ver, lo de... ¿Estos quiénes son? Vosotros no podéis atacar, ¿no? Vale, pues vosotros... Venir a atacar... Aquí vais a caballo, vais los 10 y quemáis el asentamiento. Caballos insuficientes, pues ir andando. Hala, enviar y ya está. Y quemáis el asentamiento. He dicho que lo quemen, he dicho que lo quemen. Vale, pues ya está. Venga, que vengan aquí, que luten lo que sea y cada uno para su casa. Y ya está. O lo quemo yo directamente y nos quitamos de historia. Venga, vamos a dejarles que luten tranquilamente. No sé, se lo merecen. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? En el tiroteo, en el fragor de la noche que ha empezado. Bueno, empezó de noche, pero hemos llegado medio el alba y la cosa se ha gestionado bien. Han sobrevivido pocos, ¿qué se le va a hacer? De hecho, tenemos a 8 que están atacando a estos, que se habrán quedado súper bugueados. Anda, veniros para casa, porque más bugueados no podéis estar. Luego tengo 4 guerreros por ahí, uno que está recolectando, y a los 10 que acabo de enviar yo, que son estos de aquí. Vale, ya hemos liberado un poquito esto. Terminaré de liberar yo toda la zona de alrededor para tenerla más guay y sin complejos. Sobre todo sin complejos. Bien, hemos desbloqueado también, o nos hemos encontrado con información sobre la torre de farm, ¿vale? O sea, para quitarles comida. Aquí tengo que resolver un tema de una venganza, cosas personales. Y aquí, pues bueno, ya os digo, aquí se va a venir el próximo capítulo. Voy a intentar venirme para acá, limpiar la zona y venirme aquí. Y ojito, ¿eh? Ojito, que ahí se va a venir la cosa. He escuchado ruido y no sé de quién. ¿Todo tranquilo? ¿Vienen los estos? Estaba haciendo tiempo a ver si llegaban. Bueno, amigos, pues después de un día duro me he dado un par de lingotazos. Hay una botella ahí para celebrar que mis colegas han sabido más o menos resolver los asuntos. Así que, como veis, se me ve todo esto de rojo, pero estoy perfecto. Bueno, medio alcohólico todavía, ¿sabes? Estoy medio aquí, medio alcohólico. Bueno, el caso es que voy a seguir bebiendo agua para que se me pase la resaquita tranquilamente. Espero que os haya gustado y en el próximo, madre mía la que se nos viene en el próximo. Adiós, chao, chao. Nos vemos.